Yo vine a este planeta a crear. Yo vine a este planeta a trascender los límites de la materia. Yo vine a este planeta a experimentar y evolucionar. Y yo vine a este planeta a servir. Tenemos preguntas maravillosas acerca de bloqueos. Bloqueos en muchas diferentes formas. Entonces, vamos con la primera pregunta. Aida López nos dice: me gustaría saber si el hecho de no tener clarividencia o intuición o cualquier otra cualidad extrasensorial, después de haber meditado por muchos años, haber hecho cursos donde se desbloqueaba la pineal y otros para activar estas y otras cualidades como la comunicación angelical, etcétera, se debe a un bloqueo. Y si es así, ¿qué debo hacer para superarlo y poder ponerlos al servicio de la humanidad? Gracias, para mí es muy importante tu opinión. Pues Aida, a ver, yo, para darte una respuesta exacta, tendría que tener un poco más de contexto. Primero que todo, ¿qué tipo de meditaciones has hecho? ¿Qué tipo de desbloqueos de glándula pineal has hecho? ¿Qué tipo de cosas has hecho? ¿Ok? Porque así como hay personas muy serias en este mundo espiritual y en este mundo de meditación y de cosas de esas, también hay muchos charlatanes, ¿ok? Entonces, pues yo no sé tú con quién habrás trabajado y con quién habrás hecho cosas para decirte, ok, lo que pasa es que has trabajado con los mejores y pues no se te ha activado nada, eso quiere decir que definitivamente tienes un bloqueo. Entonces, vamos a tener que trabajar con el bloqueo. ¿Cómo trabajaríamos para eliminar ese bloqueo? Desde IRB tenemos, por ejemplo, sincronización cuántica, que la sincronización cuántica es una de las sesiones más potentes para eliminar cualquier tipo de bloqueo, ¿ok? Porque lo que hacemos en una sincronización cuántica es conectarnos con tu yo infinito, que yo lo llamo como tu GPS, que es capaz como de alzarse, ver el mapa completo y decir, claro, es que mire, Aida está aquí en un trancón, ella no sabe por qué, ella va, no sé, para la calle 170 y está en la 127 parada y no se mueve. Pues porque es que cerca a la 170 un bus se estrelló y nosotros sabemos desde aquí arriba que va a ser muy difícil que la grúa llegue, o sea que este trancón se va a demorar por lo menos un día más, entonces vamos a decirle a Aida que o se vaya en moto o coja un desvío y se suba por la séptima porque por la autopista no va a llegar, o en fin, te dan como la solución. O simplemente dicen, ¿sabe qué? Esto está facilísimo, quitemos el bus para que Aida pueda pasar. Entonces, con una sincronización cuántica, tu yo infinito nos sopla todo. ¿Dónde está el bloqueo? ¿Qué pasó? ¿Cuál es la historia? Si esto tiene que ver con una vida pasada, con algún hecho en la vida presente, una vida paralela, una vida futura. Y esto a veces es como, ¿cómo así? ¿Yo tengo un bloqueo hoy de una vida futura? Sí, claro, porque es que esto es un poco complejo de entender y es pasado, presente, paralelo y futuro funcionan al mismo tiempo. Son como diferentes universos funcionando en un mismo tiempo, solo que a diferentes velocidades. Pero bueno, hoy no me voy a meter a hablar de eso. Si quieren que hable de eso, en algún momento hagan preguntas y podemos de pronto resolverlo en un Jimena Responde, aunque en el taller del tiempo hablo muy bien de todo esto. Pero entonces, básicamente, las herramientas que yo tendría para ofrecerte serían o una sincronización cuántica para mirar dónde está el bloqueo. Podría desde IRB también hacerte unas, o que te hagamos unas sesiones de ADN, donde es como encajar las fichas del rompecabezas. Porque, ¿qué pasa? Hagamos de cuenta que nosotros tenemos un rompecabezas de esos que tienen como un millón de fichas, así todas chiquiticas, y que el paisaje que vamos a armar es mar y cielo, todo es azul. Y decimos como, oh, por Dios, ¿por dónde empiezo? Así es que aquí hay una olita, así aquí hay una nubecita. Uy, pero esto es un azul completo, ¿cómo hago yo para saber qué es? Y de pronto yo encajé una ficha que era del mar, la encajé en el cielo y remotamente encajaba, medianamente encajaba. Le hice un poquito de presión, pero encajó. Pero si esa ficha no era del cielo, sino que era del mar, pues ¿qué pasó? Que el resto de fichas no volvieron a encajar. ¿Qué hacen las sesiones de ADN? Es como si
Pasan la ficha donde la ficha que estaba mal puesta, la pasan a otro lado y todas las fichas empiezan a encajar. Entonces es como si empezaras a generar un balance absoluto en todas las áreas de tu vida. Y dentro de las áreas de tu vida están tus dones, están tus talentos, está todo. Entonces como que todo empieza a activarse y sin el chisme de la sincronización cuántica, porque es que yo entiendo que a nuestros clientes les fascina la sincronización cuántica porque te contamos el chisme. Si es que en una vida pasada pasó esto, es que en esta vida pasó esto, es que tu papá pasó aquel, es que una pareja no sé cuántas. Y empiezan a caer las fichas y es como, oh, por Dios, ¿en serio? Yo no me acordaba que esto había pasado. Claro, sí, tal, tal. Y pum, y todo empieza como a desbloquearse. En el ADN no hay chisme, pero absolutamente todo empieza a encajarse. Entonces, en ese encajamiento, como que empiezan a llegar las posibilidades, a ti se te empiezan a abrir las cosas. Entonces, eso podría ser. Ahora, la otra sesión que te podría ayudar un montón es la reparentación origen. Porque la reparentación origen te quita todos los bloqueos que tienes como humano para que empieces a vivir como el ser divino que eres. Y si tú estás queriendo activar dones de clarividencia, todo ese tipo de cosas, pues eso también con lo que más se puede llegar, digamos, a impulsar es con las reparentaciones origen. Entonces, digamos que desde INB, esas serían como las soluciones que yo te podría dar, ¿ok? Pero vuelvo e insisto, sería necesario ver a qué tipo de sesiones y con qué tipo de profesionales has tenido que ver, ¿ok? Porque si me hablas de algunos profesionales en los que yo confío plenamente y que conozco como su nivel, te digo, sí, sí, definitivamente hay un bloqueo, porque si con esta persona no lograste esto es porque definitivamente hay un bloqueo. Pero si fue que fue con un, como decimos aquí en Colombia, con un chiflamicas, o con una persona que porque fue y tomó un curso de un fin de semana, pues ya cree que porque tomó un curso de fin de semana puede llegar a dictar clases y a ser maestro de gente, pues te diría, pues no, lo que pasa es que ahí sí botaste tu platica. Ahora, otra herramienta muy potente, que esto ya es como para toda la vida, es el seminario de iniciación, ¿ok? Porque en el seminario de iniciación tú lo que haces es activar tu tecnología interior. Cuando tú activas tu tecnología interior, activas tus capas, tus pilares, tus comandos, todos tus dones empiezan a activarse. Entonces empiezas a activar una intuición total. Ahora, también hay que mirar algo y es, a lo mejor tú estás queriendo activar tu clarividencia. Y aunque la clarividencia pueda estar en tu ADN, a lo mejor para el propósito que tú tienes o para el resto de talentos que tú tienes, de pronto la clarisensibilencia es más apta para ti que la clarividencia, o de pronto la clariaudiencia es mejor. Entonces tú estás enfocada en quiero ver, quiero ver, quiero ver, y por aquí estás presintiendo un montón de cosas, sintiendo un montón, soñándote con cosas, y tú dices no, no me está funcionando nada porque no veo. Pues mi amor, a lo mejor no viniste a ver. Cada uno tiene el canal encantado por el cual puede manifestar sus dones y compartir sus dones con los demás. Yo, por ejemplo, tengo el don de canalización. O sea, a mí me llega la información y yo te digo la información. Y puedes tener la certeza de que esa información es verídica porque yo ya lo he comprobado de millones de maneras, y cuando yo canalizo una información, esa información es verídica. Punto. ¿La veo? No. ¿La escucho? No. ¿La siento? No. ¿La toco? No. ¡La sé! Es como, ¡buah! Me llegó y la sé. Entonces yo no estoy pendiente de si veo o si no veo. A veces veo. Yo a veces haciendo una sesión de ADN, veo tus yoes en niveles de conciencia superior ahí. Tienen unas formas que no están en este planeta, unos colores que no están en este planeta, otros que sí. Entonces hay de todo. Entonces a veces veo, pero no siempre veo. Yo puedo ver el aura de una persona, puedo ver su brillo y sus colores, sí, pero a veces no veo. Entonces, yo lo que sí tengo la certeza es en mi don de canalización. Mi palabra es certera. Mis dones están en el poder de la palabra, el poder de mis ojos, el poder de mis manos, y la información que llega a mí llega de una fuente absolutamente cierta. Ahora, pues si no veo, pues no veo y punto, y no me angustio por eso, ¿ok? Entonces, eso es como la respuesta que tendría para darte. Como me dices que para ti es muy importante mi opinión, pues esa es mi opinión, Aida. Espero haberte contestado y espero que a ustedes les haya servido. Vamos con la pregunta de Ángeles Durán. Ángeles nos dice, no me explico por qué. Si ya está mi manifestación en mis ventas y me lleno de gozo y de momento todo cambia y me llaman y me dicen, no me voy a esperar, luego te llamo. ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Cómo debo mantener mi emoción?
Bueno, Ángeles, miremos aquí qué puede llegar a estar pasando. Yo, la verdad, conociéndote, porque te conozco, tengo el placer de conocerte porque es una iniciada, yo la verdad no creo que haya un bloqueo, ¿ok? Tú ya sabes que la emoción que es importante mantener es una emoción alta, una emoción de felicidad. Acuérdate que la riqueza se sintoniza en la misma vibración de la alegría. Entonces es importante estar arriba, estar feliz, estar con una óptica de decir, ok, ¿qué pasó? Analizar por qué este cliente se fue, por qué este cliente me dice. Ahora, si tú sientes que es un patrón repetitivo, que es que haga lo que haga, siempre se me repite el patrón de no se cierra la venta y todos me dicen luego te llamo. En la sincronización cuántica hay un proceso que se llama asuntos recurrentes. ¿Y qué quiere decir eso? Que si ya le he hecho sincro, si ya le he hecho ADN, si ya le he hecho mantra, si ya le he meditado, si ya le he puesto en la 3D la estrategia, todo eso, y sigue el patrón, pues es porque ahí hay algo enredado. Entonces recurrimos a este protocolo que es de asuntos recurrentes para mirar qué hay que hacer, porque a lo mejor de pronto necesitamos un intercambio de propósito. Oye, esto es algo divino que se hace en una sincronización cuántica. Imagínese que la sincronización cuántica tiene el poder de hacer lo siguiente. De pronto tú te das cuenta que estás repitiendo un patrón. El patrón puede ser con tu dinero, con tu trabajo, como nos dice Ángeles, con las ventas, puede ser con las parejas, puede ser con las relaciones, puede ser algo que tú te das cuenta como cada ciclo pasa algo y es igual. Y es igual, y es igual. Y peleo con una pareja y consigo otra y tiene las mismas características y vuelve a lo mismo. Entonces decimos, ok, listo, hagamos un proceso de asuntos recurrentes. El protocolo de asuntos recurrentes tiene algo divino y es, te puede salir como puede no salirte, porque si tu yo infinito ve que requiere eso, lo hace, y si no, pues te dice que no hay que hacerlo. Pero tiene la opción de hacer un intercambio de propósito. ¿Qué quiere decir eso? Esto es tan potente que es básicamente como si tú volvieras a nacer, pero sin necesidad de volver a ser bebé, volver a aprender a caminar, volver a escoger los papás, volver... No, es ya estoy en este cuerpo, ya tengo un bagaje ganado en esta vida, pero como que el propósito que tenía, como que esa misión, eso con lo que me encarné, esa esencia con la que me encarné, sale, me deja libre y viene otro. Es como un intercambio estudiante, como que estaba en esta carrera, estaba en administración de empresas, veo que ya no me está gustando, como que no, yo nací fue para la arquitectura, entonces como que, ok, me desinstalo de esta universidad, me doy de bajo en administrador de empresas y empiezo a estudiar arquitectura. Soy la misma persona, tengo el mismo cuerpo, sí, tengo el mismo banco con el que pago, pero ya no veo estas materias, ya no veo estadística, ya no veo, no sé qué otras carreras, economía, ya no veo, no sé qué materias se vean en administración de empresas. Ahora veo maquetación, ahora veo diseño, ahora veo color, ahora veo un montón de cosas que no veía en administración de empresas. Sigo siendo la misma. Entonces, este es un protocolo absolutamente divino cuando tú estás repitiendo procesos. Entonces, mira, Ángeles, si de pronto es que definitivamente es un proceso repetitivo. Pero como te decía al inicio, conociéndote como te conozco, yo creería que tú hay más que un bloqueo, es que de pronto habría que analizar y para eso nos pasan las cosas. Recuerden que las cosas no nos pasan para decir como, ¡ay, por Dios, qué horrible, cómo soy de malas, otro cliente que se me va! No, es, ¿qué estoy haciendo? Si dos o tres clientes se me han ido de la misma manera, ¿qué patrón yo estoy repitiendo? Más allá de un bloqueo repetitivo en mi vida, es yo en mi 3D, ¿qué acciones estoy repitiendo? ¿Será que no soy buena en los cierres? ¿Será que cuento divinamente lo que es el programa, pero no cierro? ¿Será que no le estoy sabiendo decir a la persona qué pierde si no lo hace? Porque a veces nos dedicamos, y eso lo hablaba esta mañana con una persona que también estábamos en una sesión de coaching y me decía como... Me mostró cómo tenía diseñado todo su programa y yo le decía, pues está muy bonito. Dice muchas cosas. Tiene todos los puntos como una descripción de, por decir algo. Si yo voy a describir mi tarrito, digo, ok,
Le caben 700 mililitros de agua. Al ser oscuro, conserva bastante fresca el agua. Tiene un pitillo, entonces es delicioso porque no tengo que hacer así para tomar, sino que puedo ir entre el carro, puedo ir caminando y no me riego el agua. Y le puedo dar como todas las ventajas, ¿no? Y entonces es ergonómico, y entonces es liviano, y es... ¿Está chévere? Pues sí, está chévere. Pero chévere para los que son fuera de Colombia es bueno, maravilloso, motivante. Pero, ¿y qué tiene de distinto mi tarrito a un tarrito de otra marca, o a un tarrito verde, o a un tarrito azul, o a un tarrito rojo, o a un tarrito redondito o gordito? Puede tener las mismas características. ¿Qué hace especial mi producto si yo te estuviera vendiendo el producto? Te hablo de los beneficios, no de cuánta agua almacena, ni de, no, sino de los beneficios. ¿Qué beneficio trae que tu agua permanezca fresca? ¿Qué beneficio trae que sea capaz de almacenar 700 mililitros? Entonces, como mira, no vas a tener que estar buscando agua todo el tiempo porque te va a durar más. Cuando tomas agua fresca, tu organismo siente esto y esto y esto y esto. Cuando tú chupas, cuando tú tomas el agua absorbiendo, chupando de un pitillo, se activan unas ciertas glándulas que hace que la salivación sea no sé qué. Entonces, la digestión va a no sé cuántas. Entonces, tu salud y tú no... Entonces, eso va a ser como, ¡guau, yo lo quiero! Porque, pues, un tarrito negro, liviano, que almacena 700 mililitros, pues lo puedo conseguir en cualquier otra parte y no necesariamente me lo vas a comprar a mí. Entonces, mira tu producto, si lo estás vendiendo más con las características, más que con los beneficios, o sea, ¿para qué un cliente querría tu producto? O si no lo estás sabiendo cerrar, a lo mejor vendemos divinamente nuestro producto, el cliente está fascinado, todo está divino, pero lo dejamos ir. ¿Por qué? Porque nos han enseñado que la venta es mala, que un vendedor es como, hay alguien que me quiere meter un producto y entonces yo me alejo de los vendedores. No, si es que todos somos vendedores. O sea, yo me levanto a venderle algo a la persona con la que vivo, sea mi pareja, sea mis hijos, sea mi amigo, o si estoy sola, o al vigilante, o sea, todo el tiempo estamos intercambiando algo, y la venta es un intercambio, es un servicio, es algo que yo entrego que satisface la necesidad o el sueño de otra persona a cambio de un intercambio energético, llámese dinero, llámese canje, llámese lo que sea, que a mí me conviene. Entonces es un intercambio que es un gana-gana. La venta no es embutir producto, es un gana-gana. Entonces analiza si tu cierre no está siendo bueno, si la persona está diciendo, ah, sí, está chévere, pero pues no es urgente, no tengo que comprarlo ahora, ahorita mi prioridad es pagar la universidad de, ahorita mi prioridad es irme para la luna, ahorita mi prioridad es irme a un restaurante. Entonces no lo ve como prioridad. ¿Qué te está faltando para cerrar tu venta? Entonces, a lo mejor no es un bloqueo que tengas, sino una falta de estrategia de mercadeo en tu sistema de ventas. Ana Correoficial nos pregunta, ¿cómo saber a qué llegaste a esta tierra? ¿Cómo encontrar tu verdadero propósito y no seguir buscándolo toda una vida y no frustrarte en el intento e irte sin saberlo? Estamos muy convencidos, o muy psicoseados mejor, de que el propósito tiene que ver con un qué hacer, ¿ok? Entonces yo cumplo mi propósito si soy médico, yo cumplo mi propósito si soy psicólogo, yo cumplo mi propósito si... No, hay un propósito colectivo para absolutamente todo el mundo y es ser feliz. Yo vine a este planeta a ser feliz. Yo vine a este planeta a crear. Yo vine a este planeta a trascender los límites de la materia. Yo vine a este planeta a experimentar y evolucionar. Y yo vine a este planeta a servir. That's it. A eso vine. ¿Desde dónde lo hago? Desde lo que sé hacer, desde lo que me gusta hacer y desde lo que me produce felicidad. Entonces yo te diría, vete a tu niñez. ¿Qué era lo que más te gustaba hacer cuando estabas chiquita? Entonces de pronto me vas a decir, ay, me encantaba jugar a ser profesora. Ok, entonces a lo mejor te gusta enseñar.
Entonces, a lo mejor no es que tengas que irte a ser profesora de un colegio ni de una universidad, ¿no? ¿A través de qué quieres enseñar? ¿A través de cursos online? ¿A través de escribir un libro? ¿A través de diseñarte una metodología que le cambie la vida a alguien? ¿En qué aspecto? ¿En qué? Adicionalmente, enseñar qué te gusta. ¿Te gusta cocinar? ¿Te gusta la salud? ¿Te gusta el dinero? ¿Te gustan los viajes? ¿Qué? Entonces, ok, podría enseñarle a la gente a viajar. ¿A viajar por dónde? ¿A viajar por el mundo? ¿O a viajar haciendo caminatas de senderismo por las montañas? ¿O enseñar a escalar las grandes cumbres de la tierra? Porque entre más nicho tenga, mejor. Entonces, cuando tú te das cuenta de cuáles son tus pasiones, empiezas a unirlas y dices, esto es delicioso. Entonces ahí ya defines si hay una empresa que quisiera contratar tus talentos para eso, o si tú quisieras ser independiente y empezar un emprendimiento con este tipo de cosas, y ahí te das cuenta que estás siendo feliz, estás cumpliendo con el propósito de ser feliz. ¿Ok? ¿Estás poniendo tus talentos al servicio de los demás? Sí, porque estás haciendo lo que sabes hacer y lo que te gusta hacer para que otro intercambie contigo lo que tú sabes hacer. ¿Estás sirviendo? Claro, porque le estás enseñando a alguien lo que tú sabes. Y a cambio estás obteniendo el dinero de esa persona, que en este momento planetario el dinero es lo más neutral para hacer un intercambio, porque el canje es un poco complicado. Yo quiero este esfero, que lo amo. Y tú tienes el tarrito, y tú me dices un tarrito a cambio de esto. Y yo tengo mi tarrito y yo quiero esto que es tuyo. Y tú me dices, no, pues yo no quiero tarrito. Yo tengo tarritos, entonces no quiero. Y yo, ay, pues que yo quiero tu esfero de girasol. ¿Qué me das? No sé, mi saco, mi pluma. No, no me gusta, no quiero. Entonces me quedo sin lo que quiero. El dinero es neutral porque con el dinero tú puedes intercambiar lo que tú quieras. Entonces por eso es tan importante que le pierdas como esa fobia y ese al dinero. Porque el dinero es maravilloso. El dinero es una herramienta neutral que me permite intercambiar lo que yo quiera. ¿Ok? Entonces, Ana Correa Oficial, a eso viniste a la Tierra. Ve a tu interior qué es lo que amas hacer, qué es lo que disfrutas hacer y pregúntate, si yo tuviera que hacer algo las 24 horas del día sin que me pagaran, ¿qué sería eso que sería capaz de hacer? Y ahí está lo que amas hacer, lo que te fascina hacer. Ahora di, ok, entonces ahora cómo lo convierto en un producto y cómo cobro por ello. Eureka, convertiste tu propósito en una empresa. No es a dónde tengo que llegar, qué tengo que hacer, qué me tengo que poner a hacer. No, tu propósito se desarrolla. Tu propósito no es algo que alcances. Tu propósito es algo que se desarrolla en el día a día, minuto a minuto. Si hoy, en este instante, estás ayudando a una anciana a pasar el semáforo antes de que pase a rojo, estás cumpliendo con tu propósito porque estás sirviendo y estás dando de lo que eres. Sabes cómo pasarlo, sabes a qué velocidad hacerlo, sabes cómo decirle al carro frene. Entonces, estás poniendo tus talentos al servicio de otra persona. Ahí no estás cobrando, pero estás siendo muy feliz. Entonces, cada segundo de la vida vamos desarrollando nuestro propósito porque nos vamos dando cuenta de para qué soy buena, qué amo hacer, qué soy buena haciendo, porque a veces puede que sea muy buena en muchas cosas, pero me nutre. Otra persona lo podría hacer igual de bien o mejor a mí. Y yo estaría dedicada a hacer algo que me gusta más y que me nutra más. Entonces, por eso es importante que tú comprendas cuál es tu genialidad. Cuando tú comprendes tu genialidad, y tengo un montón de charlas que hablan de activar tu genialidad, en ese momento empiezas a cumplir con tu propósito. Pero recuerda que tu propósito no es trabajar, tu propósito no es sobrevivir, tu propósito no es hacer, tu propósito es ser. Desarrollar tu esencia, ser feliz con lo que haces, desarrollar ese propósito y convertir tu propósito en tu empresa, en tu negocio, en tu emprendimiento.